En una reunión protocolar, autoridades de la UNCE y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación confirmaron el vínculo institucional para articular acciones en beneficio de la comunidad. Esto daría continuidad a capacitaciones implementadas en la Escuela de Artes y Oficios, pensadas para que generen nuevas oportunidades laborales en los territorios de la provincia e inicia nuevos diálogos para proyectar el próximo año. Años anteriores, desde la UNCE, se facilitaron los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja. De forma conjunta, el rectorado de la UNCE, las unidades académicas, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el área de egresados y entidades profesionales y la empresa Pan American Energy llevaron adelante una capacitación destinada a estudiantes y egresados. Este espacio de capacitación virtual contó con la participación de 90 asistentes conectados, quienes recibieron los aportes de la licenciada Débora Fiel para adquirir las herramientas necesarias en el mundo laboral y así alcanzar un óptimo desarrollo como futuros profesionales. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, organizaron un conversatorio virtual titulado Gritando Ciencia, del paper a la sociedad. Autoridades universitarias, posgraduados, investigadores, docentes y estudiantes participaron de esta actividad en la que tres panelistas de experiencia internacional abordaron temáticas en torno a la formación académica y científica en nuestro país y la construcción del conocimiento a través de innovaciones útiles para la sociedad. Este encuentro online se encuentra disponible en YouTube, en el canal de la Unidad Académica Organizadora. La UNCE afianzó su compromiso con la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. A través de la firma de un convenio marco de cooperación y asistencia técnica, ambas instituciones regularán su interacción para así concretar programas, planes de trabajo, proyectos de producción, servicios, creación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros objetivos comunes. Participaron de este acuerdo por videoconferencia autoridades y miembros de entidades provinciales de la Secretaría de Trabajo, la Dirección General de Minería, Geología y Suelos y la Confederación General del Trabajo Regional de Santiago del Estero. Un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías creó una aplicación que ofrece servicios de terceros en el rubro de la construcción y el hogar. Durante este último tiempo de cuarentena, el estudiante Felipe Luna Cairuz pensó en esta app para facilitar el acceso a servicios de plomería, gas, electricidad, entre otros, y de esta manera vincular a potenciales clientes con diferentes oficios y profesiones. Esta idea fue llevada adelante gracias al trabajo conjunto entre programadores informáticos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estudiantes de Ingeniería en Computación de la Universidad Católica de Santiago del Estero y asesores externos en marketing y redes sociales. El resultado, un emprendimiento tecnológico con impacto social. Inicia la convocatoria para presentar propuestas a Radio Universidad. Como todos los años, la emisora facilita espacios de la grilla para programar nuevos contenidos. En el contexto actual, se solicitará la grabación de los programas seleccionados para el periodo marzo-diciembre del 2021 para transmitirlos por la FM 92.9 y las redes sociales de la radio universitaria. Se invita particularmente a integrantes de la comunidad UNCE, de organizaciones sociales y de instituciones intermedias del ámbito provincial, abarcando temáticas libres que estén vinculadas a cuestiones sociales, científicas, culturales, artísticas, deportivas y de interés general. Desde el Instituto de Bionanotecnología del NOA se realiza el seguimiento de la evolución de la pandemia COVID-19 a nivel nacional y en Santiago del Estero mediante reportes semanales. Han pasado más de 260 días de la detección de la enfermedad en nuestro país. Según los datos oficiales, ya hemos pasado la primera ola de contagios. El pico máximo de contagio ha sido detectado en la segunda quincena del mes de octubre. Y en lo que va de la enfermedad, más de 1.400.000 personas han sido diagnosticadas positivas. Y lamentablemente, más de 38.000 argentinos han perdido la vida. En lo que respecta a nuestra provincia, La curva de casos activos muestra un leve amesetamiento, lo que muestra que una ralentización en la velocidad de propagación de la enfermedad. Esta tendencia también ha sido evidenciada por los parámetros que nosotros medimos, como es el tiempo de duplicación. Sin embargo, la enfermedad aún no ha sido vencida
y debemos seguir con todas nuestras medidas de profilaxis y los cuidados necesarios para seguir manteniendo la tendencia en nuestra provincia.